5 minutos sobre las 12 del mediodía y nosotros comenzamos ya en Radio Buñol con nuestra siguiente sección del magazine matinal Cerca de Ti, con la tertulia donde cada lunes nuestros compañeros se acercan a nuestros micrófonos para someter la actualidad a debate. También recordamos a la ciudadanía que puede llamar a este espacio llamando al 96 250 4508, y como siempre, previa identificación y siendo breves y desde el respeto, pues pueden comentar cualquier opinión a nuestros compañeros, que por cierto ya están listos al otro lado. Presentamos a Rosa García, a Luchi Saez y a Ángel Merenciano. Compañeros, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Además, yo quisiera que siguiera lloviendo, pero lloviendo de verdad. Yo me he alegrado de cuando he visto la lluvia. Pues sí, es que hace falta. Es que hace mucha falta el agua, y creo que es muy importante. Pero bueno, como hará lo que el tiempo quiera. Pues sí, como siempre. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A mí me gustaría hablar, si nos parece mal, de la concentración de ayer, de la manifestación de ayer de los ganaderos, de los agricultores. ¿Dónde? En Madrid. No me he enterado, no te puedo hablar de nada porque no me he enterado. Yo estuve ayer con un ganadero valenciano y, por supuesto, está totalmente en contra de lo que están haciendo los millonarios, porque él no les llama ganaderos, les llama millonarios. Pero no sabía que había habido una concentración. Sí, ha habido una manifestación bastante grande de los agricultores, de los ganaderos, y hoy han puesto pues por WhatsApp lo están mandando, apoyando a los agricultores y diciendo que si ellos no trabajan, ¿qué vamos a comer? Estamos de acuerdo con totalmente. Toda la razón. Totalmente. Y esto lo digo porque antes de ayer, yo el año pasado dije que había unos señores en, no me acuerdo qué pueblo, porque era distinto al pueblo de que salieron el sábado, que dejaban a las personas a que fueran a recoger sus naranjas y que se llevasen las que necesitaban, porque no les pagaban a un céntimo el kilo, entonces no valía la pena que pagaran a nadie para recogerlas. No pueden contratar. Entonces, y eran solamente mujeres, o sea, eran dos, madre e hija, que las dijeron. Sí, que además tienen todo. Una agricultura ecológica. Efectivamente. Yo la vi también. Entonces, dijeron eso, que pasaran y que recogieran. Que y la gente, mucha gente de la que fue a recoger naranjas, les dejaban donativos. Sí. Esto viene a cuento de que tienen toda la razón. Si no plantan, si no producen, ¿qué vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Cómo es posible que se pague un kilo de naranjas a céntimo? Las patatas que las están pagando, no sé si son a 6 céntimos o a 3, y las están vendiendo a tres euros el kilo. O sea, es una barbaridad lo que estamos haciendo con lo que queda, porque no nos equivoquemos, necesitamos aceite, necesitamos comida, necesitamos legumbre, necesitamos verdura, necesitamos absolutamente de todo para comer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que vamos a dejar perder todo lo que hay en España y vamos a recoger lo del extranjero? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Vamos a comprar productos de Marruecos, de donde sea? Vamos a ver. De donde sea, y los españoles los vamos a dejar perder. Hemos sido un país eminentemente agrícola y con una agricultura de mucha calidad. Por ejemplo, yo que hemos soy de somos. Requena, hemos somos, y somos. Pero no somos como éramos. Hombre, ya. Yo, por ejemplo, soy de Requena, que Requena es una ciudad agrícola principalmente, o sea, prácticamente la gente vive de la agricultura. Más y hay una aldea que se llama Ortuna, sí. Que sí. Era la mejor cebolla de España. Y así había cebollas por todos los sitios. Y había cebolleras, que no sé si las habréis visto, que son como unas barracas de madera que los agricultores las me ponen allí para las secarlas, cebollas, porque de esa manera se conservaban y no había ningún tipo de problema. Bueno, pues yo estoy comprando el otro día cebollas de Chile. Sí. Yo me quedé de piedra cuando leo Chile. Digo, madre mía, ¿cómo es posible? No sé lo que ganarán, ni lo que no ganarán, ni lo que dejarán de ganar. Pero lo que es una vergüenza es que pudiendo producir en este país cebollas de sobra, pues cuando no se producen es porque los agricultores no se las pagan. Es que no se les paga. Y como no se las pagan, han dejado de producir. Y entonces hay que traer las de Chile. Naranjas de Egipto. De la China, naranjas. En Valencia, que tenemos tantísimos naranjos. Es que tú te coges, estamos hablando de naranjos, hay en Andalucía, hay en todo el país valenciano y hay en Cataluña. Todo eso, naranja, y de una calidad buenísima. O sea, no es que estamos hablando de que te comes estropajo, porque yo he comido naranjas de fuera de España,
Y cuando las vías no tenían zumo. No son como las No tenían zumo, no tenían un muy poco zumo. Y una naranja que no tenga zumo, la verdad es que creo que a nadie nos gusta. Porque lo bueno de la naranja es ese zumo tan agradable que tiene. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y me parece muy bien que algo se tendrá que hacer. Yo no sé exactamente qué, pero tendrán que movilizarse el gobierno para crear unos precios fijos como mínimos, de acuerdo con lo que ganan. Yo sí que estuve viendo en la televisión a un ganadero que se dedica, tiene el ganado vacuno solamente para la leche, y dice que en su pueblo hace poco tiempo había 6 ganaderías de leche. De leche. Estamos hablando de vacas lecheras. De leche para la leche. Uh-huh. Y solo ha quedado él. Una. Y él solo ha quedado, dice, y llega un momento determinado que resulta que me gasto más dinero que me pagan por la leche. Por la leche. Dice, claro, te voy a tener que cerrar. Dice, y además se acabó. Esa era extensiva, no era intensiva. Tenía las vacas, las tenía al aire libre, les daba de comer y entraban. Cuando las pasaba para que ordeñarlas, era un recinto amplio. Bien amplio, y con esas ordeñadoras que son ahora automáticas, o sea, y dices, llamada. Tenemos llamada, hola. Hola, buenos toda días. La semana. Soy Mercedes. Hola, Mercedes. Bueno, cuéntanos. Pues te cuento, las fresas. Uh-huh. Claro, llegas a un sitio sí, que sí. A cinco, las fresas. Las fresas, por la naranja la estáis explicando muy bien. Las fresas a 5 euros, luego te encuentras a 3 euros. Te ponen la etiqueta, o sea, por allí, no es por los que la venden, sino la caja en sí, que es de España y es marroquí, que ni sabe a fresa ni, y nada contra los marroquíes, pero cada uno... Lo suyo. Cada uno que venda lo suyo. O sea, que bueno, es que es lo que estabais diciendo, es que nos engañan por todos los lados. Ya, pues sí. Ya. Tienes razón, nos engañan, pero seguimos comprando. Pero es que... ¿Sabes lo que pasa? Que tienes hijos, tienes nietos, tienes sobrinos que les encantan. No, que tienen que... Tenemos que comer, vamos a ver, partiendo desde la... Tenemos que comer. No llegas. Lo que pasa es que hay una cosa que sí que es verdad, que en esta época... Fresas no hay. Hay fresas, por claro, lo tanto las fresas las caras. Tienen que traer tienen donde que sea, porque en España no hay fresas por la climatología sí, que tenemos. Sí, devuelva sí que hay ya, pero empezarán ahora, pero muy caras. Muy caras. 6 euros al kilo. Claro, claro. Sí. Entonces, pero por, y se aprovechan, oye, esto está igual, ¿no? El color y la apariencia es la misma. Pero bien. Luego... El gusto no es el mismo, ni parecido. Ni el gusto, ni cuando la partes por dentro. Por eso. Sí. Bueno, pues sí. Solo era un comentario más. Venga. Vale, gracias, Mercedes. Os sigo oyendo. Bueno, hasta luego, vale. Un beso. Si la... Y de esto que estamos hablando, ¿quién tiene la culpa? Pues el gobierno. Porque, por varios puntos, lo que acaba de decir Mercedes... Ahí no nos equivoquemos. Sin mal recuerdo yo, nosotros comíamos fruta... En temporadas. Claro, sí. Hombre. Sí. Ahora no tenemos fruta en temporada. No, tenemos todo el año. Todo el año. Esa una. Sí, esa es la primera. Otra, ¿quién tiene la culpa? Yo pienso que... No he sido partidario nunca de entrar en la Comunidad Europea. España... Si te fijas, Ángel, culpa la tiene la Comunidad Económica. Que lo permite. Por eso te digo que España... Que lo permite. España tenemos de todo. Claro. De todo lo que pidas, ¿vale? Pero no somos europeos. No. ¿Qué va? Supuestamente, si nosotros hacemos una sociedad, los tres tendremos que tener los mismos... Derechos, obligaciones ayuda. ¿Europeos para qué? Para lo que interesa nada más. Yo... Para que nos den ayudas. También se las dan a otros, pero tampoco... Pero en el tema mismo de, por ejemplo, de... Como de jornales o cosas de estas, vamos a ver, es que no es lo mismo. No. Aquí en España, agricultores les han hecho arrancar sus... Viñas, todas, por ejemplo, exacto. Para que no produzcan vino, mismo que pasa con las naranjas, lo mismo que pasa con la mayoría de... Pero date cuenta de una cosa, Ángel, la mayor parte de los cítricos que hay en Marruecos, que es el más próximo que tenemos, ¿sabes quién son los propietarios?
Españoles. Españoles. Claro. Es que, claro, en un momento determinado han cogido y han dicho, estos naranjos me los llevo a Marruecos, el clima más o menos es similar, la calidad lo mismo, y a la hora de pagar jornales, pago miseria. Claro, no pago pagan, miseria. No pagan y nada. Hasta ahí les da lo mismo, que eso es algo que está demostrado, que no se me lo invento yo, claro. Que está demostrado. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo que es Europa tendría que hacer lo primero de todo, comprar los productos de sus naciones, de todas aquellas que forman la comunidad europea. Y una vez que eso se haya terminado, ya traerlas de todas partes del mundo. Y tú has dicho una cosa que es la realidad. Antes, cuando llegaba la época de las naranjas, comprábamos naranjas porque no habíamos comido naranjas desde que se terminaron las naranjas. Exacto, desde que se terminó la temporada. Cuando comprábamos cualquier otra cosa, lo mismo. Y ahora no, porque ahora no me digas tú que en este tiempo, en el mes que estamos, si yo no me acuerdo, si no me equivoco, en enero, tiene que haber fresas. Fresas, claro. Claro. Sí, sí, sí. Porque sí. Ciruelas sí que hay, pero las ciruelas las traen de Sudamérica, o sea que, y el otro de no sé dónde. Nos hemos ya acostumbrado a que no nos apetece ya nada nuevo, porque los 365 días del año podemos comer de todo. Pero no comemos de nada. Podemos comer de todo, de cosas de fruta. Que no son de su temporada no valen nada. No tienen sabor. Espera un momento, que tienes otro problema, que como excedas en lo que tienes que recoger, te penaliza también la Comunidad Económica Europea. Claro. O sea que, ¿para qué nos sirve a nosotros la Comunidad Económica Europea? ¿Para qué nos sirve? ¿Para darnos más aranceles? ¿Para pagar más? ¿Para que traigan de todo? Mira, de verdad, hay veces que no entiendes. Sí, es que no lo entendemos no nadie. No lo entendemos nadie. Yo recuerdo que hace unos años obligaron a arrancar viñedos, porque decía que habían muchos. Sí. Y mientras que arrancaban viñedos en zonas que toda la vida han sido vinícolas, en Castilla-La Mancha solo hacen que poner más viñedos y con regadío. Sí. Es que, pensarlo bien, el viñedo ha sido algo que no tenía regadío. No es una planta de regadío, es una planta de secano. Sí. Uh-huh. Y ahora tú vas por todos los sitios y ves la gomita del regadío. Por lo tanto, resulta que consumen muchísima más agua para producir más litros de uva, pero menos calidad en el vino. Ahora. Eso es una realidad. Sí, eso sí. Y no nos engañemos que es así, pero es que se ha consentido, se sigue consintiendo. Yo no sé dónde iremos a parar, pero esto tendrá que parar. Además, algún día. Fíjate que también que en la comunidad de Valencia, en la comunidad valenciana, casi todo eran naranjos y ahora están quitando los naranjos y poniendo persimón. Sí. ¿Eh? ¿Y el persimón se vende dónde y cómo y de qué manera? O sea que de una manera o de otra a fastidiar a todos los agricultores, a fastidiar a todos los ganaderos, a fastidiar a todas las y los consumidores que no es que detrás de todo eso detrás ellos empiezan pero los últimos somos los consumidores. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando vas a comprar un producto pues te cuesta, aparte de costarte lo que te cuesta, encima igual como estábamos hablando no es ni siquiera español. No, o sea que es que pero me llamó la atención porque habían caballos, habían tractores, habían ganaderos. En contra de todo lo que se está haciendo con toda la industria ganadera. La política agrícola y ganadera. Efectivamente. ¿Os dais cuenta que, habéis visto una huelga de estas en Alemania o...? Sí, algunas veces Francia, sí que las si hemos visto, también. Pero antiguamente, sobre todo ahora ya en Francia. No. En Francia, en el sí. único sitio de los países europeos. Pero es que, claro, estamos hablando de que Francia es una nación muy agrícola, Es casi tan agrícola como España. Como España. Sí. Y entonces ahí sí que... Y además, recordaros cuando nos volcaban los camiones con las frutas. Sí. ¿Acordaros? No, que a mí me parecía algo verdaderamente horroroso y me sigue pareciendo horroroso. Yo encima veía a los gendarmes por ahí al lado y no metían mano. O sea que no... Yo sí que es eso. Vamos a ver, cuando hablan de la España vaciada está vaciada precisamente por culpa de las políticas económicas que se han llevado en este país durante tantísimos años. Porque claro, a ver, si tú no tienes un puesto de trabajo, tú no tienes la posibilidad de criar tú lo que sea, la planta que sea, la que queráis, la que os dé la gana, y después venderla para sacar un beneficio, ¿qué vas a hacer allí? Te intentas buscar. Y ahora que está fracasando la industria, están volviendo... ¿Pero en qué condiciones? Ya. Aquí es el problema. Es que es muy grave. Lo que pasa es que a veces los que tenemos la suerte, entre comillas, de vivir medianamente bien, no nos damos cuenta. Ya. Sí, totalmente de acuerdo. Pues sí. Totalmente de acuerdo.
Pero bueno, ahí estamos en una lucha sin arreglo si no se ponen de acuerdo los ministros, los ministerios y el gobierno. Yo otra cosa que sí que quería que habláramos hoy era lo de Ucrania o Ucraina, como queráis llamarlo, porque le llaman de las dos formas. Ucrania. Yo me da mucho miedo. Sí. A mí me da mucha lástima. Se escapa. A mí me da lástima, pero me da mucho miedo porque veo lo que está haciendo el norteamericano y lo que está haciendo el ruso. Rusia. Y es negativo 100% los dos. Uno ni otro, sino los dos. ¿Y lo que hacemos nosotros qué? Y nosotros estamos en la OTAN. Pero ¿qué pintamos nosotros allí? Pues Ángel, Ucrania no está en la OTAN, ¿eh? Sí, no está. ¿Quién no está en la OTAN? Ucrania, me parece que no. Sí. ¿Se quiere meter ahora? Yo creo que está Ucrania por eso sale no la ayuda de él. Ucrania no está en la OTAN. Nosotros no pintamos nada allí. Lo que pasa que seguramente que ha pedido o ha solicitado entrar en la OTAN y es cuando la Unión Soviética, la antigua Rusia, cuando Rusia se ha puesto así. Y ahora resulta que estamos mandando barquitos. Nos vamos y a la guerra también, ¿verdad? Sí, es lo que digo. Que vamos a jugar a la guerra. Y a mí me da mucho miedo porque estamos hablando de una nación española. No es que las demás tengan que ponerse nadie, en guerra. Nadie le dice nada, al presidente. Vamos a la guerra, pero nadie le dice nada. Sí. Ya hay movimientos de no a la guerra. Yo no soy partidario de la guerra, ¿vale? Yo tampoco. Y creo que vosotras tampoco. No. Que yo sepa. Pero cuando Aznar mandó las tropas a la guerra... OTAN sí, OTAN no. Se movió... Todo el cielo y la tierra. Y, pero esperemos que ahora hagan lo pero, mismo. Pero, a ver, yo también lo espero. Ya te he dicho que ya vamos empiezan a haber movimientos. El único que ha dicho algo en televisión, poco, y no es de mí, lo respeto, todo, ha sido Pablo Iglesias. Hombre, ya, Pablo Iglesias, por supuesto, pero aparte que no tiene de... nada que ver ahora en el gobierno, pero bueno, no, pero unas declaraciones él está haciendo diciendo, como periodista y tal. Los demás, nada. La ministra de Interior... La defensa, la otra. Sí, que han dicho más gente que yo y he oído más gente de ministros que no están de acuerdo con la guerra. Lo que pasa es que dicen en su descarga que todavía no está pensado en haber una guerra. Jolines. Digo, no está pensado en haber una guerra. Eso pone a mandar gente. ¿Y el posicionamiento de Putin y el posicionamiento del norteamericano cuál es? A mí no me gusta nada. Y Alemania, fíjate, Alemania se ha mantenido. A mí no me gusta nada. Alemania se ha mantenido al margen. Pero Alemania se mantiene... Bueno, Alemania porque es muy inteligente. Porque le interesa el gas. Y aparte porque es muy inteligente porque necesita el gas y el petróleo que viene de allí. Yo me guío, yo lo que puedo hablar aquí, y si alguien no lo cree tal, me guío por lo que me dicen en las noticias. Hombre, no porque, lo mismo que nos pasa a todos. A ver, como nos pasa a todos. No es que yo sepa más que nadie. No. En este momento el gobierno tiembla de un hilo que entre el... Pero... Vamos a ver, se está creando un malestar a nivel internacional, no solamente de España, por los problemas del gas. El gas que viene de Argelia, marroquí, no le dejan pasar. Es un problema grandísimo, porque resulta que somos todos dependientes de esos países. Claro. Luego después resulta que el problema ahora del petróleo, que tampoco viene el petróleo que debía de venir. Y van subiendo, porque claro... Siempre es la oferta y la demanda. Cuando hay poca oferta, ¿qué pasa? ¡Sí! Suben los precios. Cuando hay mucha oferta, bajan los precios. Entonces están aprovechando de esa situación. Y ya te digo, a mí el otro día, fue antes de ayer, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, una llamada. Hola. Soy la misma porque nadie entra, aunque hable fuera de onda. Lo de Rusia y Estados Unidos. Porque es una guerra entre ellos. Ya. Y la tenemos que pagar los demás. Pero es que con lo que está pasando en España, que manden fragatas, aviones, no sé cómo se llaman. A mí, bueno, igual que a vosotros. No lo entendemos. Os recome por dentro, ¿no? Claro, no entendemos las cosas, no las entendemos. Y encima que nos amenacen que si el gas de aquí y de allá, que hace España que no aprovecha de su sol y su aire. para la electricidad, o sea que tenemos que ahora ir a apoyar a uno o a otro porque
hay quien tiene más agua y... Jolín, es que de verdad... No nos podemos... No hay manera. Ya lo sé, pero es que hay cantidad. Ya, todo. De sitio y no quitar campos. O sea, la naturaleza no. Ya. Anda que no hay tejados en España y eso, y sitios donde poner. Es que de verdad es que me enciendo. Intento no llamar, pero es que me enciendo porque es que encima nos amenazan con eso. Que han pasado, que ya han salido dos fragatas y aviones que van a ir cuando en España hay gente que pasa hambre. Ay, en fin. Bueno, ya sé que me entendéis, pero bueno. Yo sí, perfectamente. No, no, pero ya me he desahogado. Vale. De momento. De momento, vale, Mercedes. Luego ya veremos. Vale, venga. Venga, un beso, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Y volvemos a lo mismo, pero es que fijaros, y lo del Yemen, ¿lo entendéis? Cómo están matando a la gente en el Yemen, inocentes, allí todo el mundo, porque Arabia Saudita ha decidido que el Yemen no es... ¿Y por qué no cogen los americanos o los españoles? Es lo que yo te iba a decir. A aquella es gente, lo que, no, por ejemplo, ¿no? Y no te tienes que ir tan lejos. Está ahí el Sáhara. ¿Pero por qué? El antiguo Sáhara español. ¿Pero por qué? Porque no tenemos unos intereses creados. No. Que si no, si no sacas beneficio, no esto, entro. Porque, por ejemplo... si no sacas beneficio, por ejemplo, no nosotros ahora allí no pintamos nada. Nada. No. En la guerra de Cuba ayer era... Sí. Sí. Tampoco. Tampoco. No. Pero bueno, este señor... El señor tampoco. Aznar, como era amigo de... De Blair y del otro y del otro, se metió allí. Se metió, ¿vale? De lleno. Intereses creados... Todos. Supuestamente habían armas de... Sí, de destrucción, destrucción masiva, ¿vale? Pero es curioso. Los dos jefes, tanto el estadounidense como el inglés, pidieron perdón. Perdón. Aznar no ha dicho, no ha pedido perdón, sí. Aún encima dice que había armas de destrucción masiva. Las y armas de diciéndolo. Destrucción masiva son las que llevaron los de la guerra, que mira cuántos pues, habrán muerto, igual cuántos de mal, inocentes habrán igual muerto. Igual de mal está aquello que esto. Sí. Lo que yo no sé es qué sacamos nosotros de eso. No sé qué saquemos en aquel... Nada, tiempo, nada, lo que vamos a sacar nada, ahora. Nada. Muertos, en aquel sacamos muertos y en este, si van la a la rata, también y la sacaremos muertos. Es lo que estamos hablando, que por ejemplo, este país no está en la OTAN, porque si estuviese en la OTAN dices, oye, tienes una obligación. Tampoco estaba en la OTAN Irán y fuimos a por él. ¿Sabes por qué se va por Ucrania? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. En la época buena de la antigua Unión Soviética, el granero de la Unión Soviética, ¿dónde estaba? Era allí. En Ucrania. Era allí. Y aún encima tiene gas y tiene petróleo. O sea que no necesita hablando, nadie. Que estamos hablando de algo que necesita mucho. Y luego después hay una división muy grande entre los habitantes de Ucrania. Unos quieren ser Rusia y otros quieren no ser. Quieren, y otros y quieren bueno ser europeos. Unos quieren ser Rusia y otros quieren ser europeos. El problema está bien grande. Y como. A mí, para mí, el señor Putin es un dictador muchísimo peor que eran cualquiera de los muchos dictadores que tuvo la antigua Unión Soviética, porque estamos hablando de situaciones distintas. Yo de ese hombre no me fío nada. No. Yo del Putin no me fío nada. Además que es capaz de, como digo yo, de apretar el botón rojo no, para que salga la bomba atómica. Además de verdad. Yo no me fío nada. A mí me da miedo. Yo cuando he visto todo ese despliegue, yo digo, ¿nos van a meter en una guerra? Pero es que lo gracioso es que nos van a meter en una guerra, por favor, porque estamos en la OTAN y lógicamente tendremos que hacer lo que haga la OTAN. Ahora lo que te manden es un desastre. La OTAN lo que no. Te manden dentro de tu de tus posibilidades, claro, pero de sí. De tu obligación. Sí, de tu obligación. Eso que ahí no tenemos, lo digo, Ucrania no tenemos por qué meternos. En Ucrania no, pero estamos mira, en la OTAN. Pero mira, es la OTAN, porque la fragata que han mandado, una fragata se va a meter, por la OTAN. ¿Se va a meter Alemania, Suiza? Pues seguramente todos no. Esos países. Seguramente no. ¿Qué pasa? Que nosotros somos más machos, ¿no? Sí, ahora, claro. Estamos en América, sí. Mira dónde estamos. Sí. Más idiotas, ¿no? Yo qué sé. Yo pregunto yo. Yo, para mí yo no soy idiota. Sabedor. Yo no soy sabedor de todo, vamos a ver, pero yo lo veo de esa manera. No veo que. Yo estoy de acuerdo dicho, contigo, no, Ángel. España, Alemania, Francia, Inglaterra. Los países. Inglaterra no porque no está en la comunidad, pero bueno, también. Inglaterra, sí, todos también, para allá. También. No, España.
En lo que hemos nombrado en la televisión no es España, ¿te has dado cuenta? Ya, en la OTAN sí que está el Reino Unido de la Gran Bretaña, pues, en la OTAN. Pues, no lo entiendo, no lo entiendo. Volvemos a decir lo mismo. Yo es que no entiendo en absoluto por qué tenemos, sí, por intereses económicos y claro, porque hay que vender armas. Y tenemos muchas armas y hay que gastar las armas. Ahí está. A mí eso es lo que más miedo me da. Ahí está, ¿cuántas armas se han hecho tanto en un bloque como en el otro bloque? Porque estamos hablando de armas, muchísimas, muchísimas, y no se gastan, porque no hay guerras de esas para tirar bombas y tirar por eso están, ¿eh? Y dice, vamos a crear una para usarlas, sin darse cuenta de lo que cuesta eso. Cuestan muchísimas vidas, eso es lo que estoy diciendo. Porque a mí con lo que cuestan las vidas. A mí me preocupan las vidas. Si te das cuenta, en los países estos africanos que se salen en la televisión matando unos a otros, ahí no acude nadie. Ahí no. No. Ni tienen vacunas, ni tienen de nada. No quieren saber nada. Pero si te he vuelto a poner el ejemplo. Ahí deja que se maten. El compromiso roto de Marruecos con el Sáhara, que está matando a saharauis. ¿No te enteras? Lo dicen a lo mejor en el periódico. En una reseña. Y ya está. Ni en la tele, ni en otro sitio, ni en otro sitio. Pero si tenían que haberles hecho el referéndum, ¿cuántos siglos hace que tenían que haberles hecho el referéndum? Si ya se habrán muerto la mayor parte de los que en aquel momento hicieron la guerra y le ganaron la guerra a Marruecos. Pero eso tampoco nos lo cuentan. No nos cuentan nada más que lo que quieren. Y ahora en este momento lo que están haciendo es asustarnos. Ya, no, asustarnos. ¿Qué es lo que les interesa? Pero entonces, a ellos, ¿qué pasa? ¿Que los periodistas están comprados? Para mí hay muchos periodistas que son malos periodistas. Para mí, que no dan las noticias como las deben dar. Las dan muy alarmistas, que no tendrían que alarmar tanto. Eso lo ha dicho esta mañana en la radio, que está escuchando Radio Nacional. No. Radio de Iglesia. ¿Radio María? Sí, Radio María. Se ve que lo escuchas. Ha dicho un cura eso. Lo mismo que nos dicen lo que les interesa. De pues claro, que nos dicen lo que les interesa. Que no salen todas las noticias claras. No salgan nada más que lo que les interesa. Pero vamos a ver, ¿por qué se cargaron al periodista de la 1? ¿Por qué la hicieron? ¿Por qué se lo cargaron? Sencilla y únicamente porque estaba diciendo las cosas objetivamente. Esto es tal cosa. Y luego tú saca tus conclusiones. Lo que no pueden decirte siempre, pam, pam, pam. Llega un momento que solamente aquello que te están diciendo es lo que te crees. El otro día mismo estaban hablando con lo del corazón. Las emisoras estas que hay del corazón en la televisión española. Llega un momento determinado que ya todo el mundo solo habla de si viene Juan Carlos o no viene Juan Carlos. ¿Viene Juan Carlos o no viene Juan Carlos? ¿Viene? ¿No viene? ¿Viene? ¿No viene? Porque lo que están vendiendo constantemente... Es lo que se vende. Lo que no entiendo es como corazón. Y ese programa. Pero y Telecinco. Yo no sé cómo la gente ve esos programas. Pues es el que más ven. Ángel, yo no lo entiendo. Por lo menos cuando sacan la cadena más vista, de las privadas, es la Telecinco. Pienso yo que aparte de que no se pueda dejar en un lado, ¿no? No vamos a dejar al señor Rey en un lado. Pero habrán cosas más importantes de solucionar y de arreglar. Pues esa no les interesa decirlas. Que si el Rey viene o no viene. Y aparte otra cosa, ¿no habéis pensado? No solamente en el periodista que lo dice, sino la gente que está detrás, que está viéndolo. Sí. Si no se viese, no tendría tanto sensacionalismo. Porque lo que ahora el otro día, con el Urdangarín, por favor, que lo saquen en todas las televisiones, pero vamos a ver, que tiene una vida y que puede hacer lo que le dé la gana. Ese señor ya no pinta nada en la casa. Efectivamente. Lo que pasa es que seguramente sí que tiene una escolta que pagamos todos. Sí, bueno, eso no lo veo bien. Lo pagamos todos. Eso no lo veo bien. Lo malo es que el otro día salió en el listado, es que le pagamos a todos. A todos. A todos. Es que yo me quedo de piedra. Pero vamos a ver, que los hijos de la infanta, porque tenemos nosotros que pagarle al uno y a la otra, que por lo visto son dos títeres de esos que la cabeza la tienen un poco loca. Una de ellas se ve que es de pronóstico reservado. Pues seguramente que el otro, él y ella, y los dos. Vale. Y un coche, que se había comprado un coche de 50.000 euros. ¿Tú te puedes permitir el lujo de comprarte un coche de 50.000 euros? Sí, para pagar sus hijos. ¿Cómo y no sus te nietos? Lo paga el gobierno. ¿Tú? Yo, por ejemplo, no me lo puedo gastar. Coches de segunda mano. Pero que te quiero decir que una niña de 18, 19 años le dan un coche de esa cantidad de dinero. Es que te queda.
Yo cuando dicen, pero si es que, ¿cómo son? Claro que son, es que somos, no, lo que estamos es asustados. ¿A dónde vamos a llegar en este paso? ¿Pero tú paso? ¿Crees que estamos asustados, Luchín? Yo sí, pero la gente no. Ah, vale. No. Porque yo creo que la gente va a su aire. Sale por aquí el sol, pues bien, que salga. Sale por allá, pues por donde quiera, lo que te dé la gana. ¿Cómo es posible que hoy en día que te pongan, te compres un piso y te pongan las hipotecas, que las van a pagar tus hijos porque tú no vas a llegar a esa edad? ¿Eh? ¿Qué nos importa? Nada, porque yo tengo casa. Y luego a lo mejor pues vienen las malas sombras, las malas épocas y las malas épocas, se pierde la casa y todo lo que trabaja por mi casa se va a tomar por saco. Es que yo pienso que la gente no discurrimos ninguno poco, por no decir algunos nada. Sí, pero sí, es verdad, nos vamos a... No lo sé. Llamada. A ver, una llamada. Hola. Es que soy la misma, es que nadie entra. Nadie entra para hablar en directo. Bueno, por lo que acabáis de decir. A mí que me importa el Urdangarín y la que es infanta o no es infanta. Pero que tengamos que aguantar eso hasta en la primera noticia, en las noticias... La culpa, la tenemos nosotros, porque claro, si en el momento sale esa noticia, apagas la televisión y te vas a la cocina o te vas al cuarto de baño, exacto, te vas a tu habitación, le se acabó la noticia. La voz y te vas a duchar, porque efectivamente, es lo que hago yo. Efectivamente. De noche, a mediodía no me da tiempo porque con los horarios de las salidas de los colegios y el colegio, sí, no las veo. Ya. Pero es que otro día que te digan y que... fuera, pero es que cualquier cosa, vamos a ver, si la que tenía que estar encerrada son los dos, pero de por vida. Y de paso los padres y la República, y punto. Bueno, ya, igual ya me pasa, pero me da igual. Vale, puesta a ser criticada me da lo mismo, más vale que sea por mucho que por poco. Vale, Mercedes, vale, gracias. Agradece que llame, gracias. Vale, escuchar otra de las cosas que yo lo iba a decir, bueno, me sabe mal, pero alguien me puede averiguar, me puede informar de por qué han cortado los árboles en San Luis. El lunes este pasado, el anterior, ¿te acuerdas que cuando yo subí dije, hombre, me alegro que están cortando las ramas que se iban a caer? Pero es que al día siguiente ya no estaban los árboles. ¿Y eso es naturaleza, ¿no? Esos árboles han estado toda la vida. Toda la vida yo ahí. Desde que vivo en Buñol han y estado malos, toda la malos vida. Malos no estaban, ¿eh? No. ¿Alguien le habrá molestado? ¿Alguien le habrá molestado? No tengo ni idea. No te equivoques, porque si no... Yo también me sorprendió mucho que cortaran... Yo también, además lo dije... ¿Lo suelen podar? Sí. De podar, yo sí. Creo... Yo, sí, lo dije, hombre, qué alegría, ya veo algo que se mueve en Buñol. Están cortando las ramas de los árboles ahí en San Luis, pero luego al día siguiente cuando pasé, no, al otro día, vi que están rasas, digo, Juan, digo que no, que han cortado los árboles y creo que son tres los que han cortado, entonces... Yo no sé cuántos, pero de todas maneras no sí, lo entiendo. Tampoco, ahora esta mañana estaba allí también una máquina haciendo, ¿sabes? Levantando el piso donde aparcan, donde aparcamos cuando vamos a San Luis. Sí. Toda la desde luego que yo estaba fatal, pero bueno, no sé. Sí, yo que me creo que el pueblo necesita un lavado de todo, lavado de cara, lavado de piel, lavado de todo. Pero no precisamente cortar árboles. Pero no cortar árboles, eso me parece... Porque... siempre te digo lo mismo, yo como voy al Barranco de los Mudos, si alguna vez se les ocurriera pasar alguno por allí, se daría cuenta de que ahí hay mucho trabajo, y no de cortar árboles. Exactamente, sino de limpieza. Hombre, de mucha limpieza. De mucha limpieza, pero no es solamente... Pero no es el Barranco, son las calles. No, si es en general todo. Es en general todo. El otro día... Y cuando nos quejamos y lo decimos, nadie nos escucha. Yo me acuerdo que antes, Rosa, si te acuerdas, cuando nos metíamos con el ayuntamiento por cosas determinadas, siempre concejal o nos alguna llamaba. Concejala nos llamaba y nos aclaraba las cosas. Sí. Si te acuerdas, yo... Sí, yo me acuerdo. Entonces llamaban y a lo mejor le habíamos dicho tal cosa y te explicaban el porqué. Decía que no había por sido esto, así. Por esto, exacto, por lo que fuera, y te enterabas. Pero es que ahora nunca. Hablemos de lo que hablemos. De limpieza, de falta de albañilería, de la cantidad de baches que hay en la Cuesta Arroya, que va a llegar un momento que nos vamos a dejar el coche en la Cuesta Arroya del tortazo que vamos a llevar. De la sanidad. Pero es que luego después... De sanidad. De todo, porque yo he puesto pero reclamaciones es que es hasta... En la calle
que va se llama Ernesto Jiménez, sí, la de allá arriba, sí, pero antes la que bajaba y subía, que está la balsa esa, sí, de los patos, sí, pues esa calle es que no queda ya alquitrán. Ay, se ha hecho un bollo que van todos los alquitranes por todos los sitios. Yo lo que me pregunto, y me gustaría que alguien me contestara del ayuntamiento, si es que se pasean por el pueblo, si es que visitan el pueblo. Estoy cansada si de es decirlo. Que si lo miran. Estoy cansada de porque, decirlo. Porque hay una llamada. Hola. Una llamada y es buena. Muy bien, me parece. ¡Ole, buena! ¿Ya estás bueno? Bueno. Bueno, bueno. Bueno, mejor. Bueno. Mejor, bien. Mejor. Bien, sí. Vale. Bueno, cuéntanos. Que vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Si se contradicen esta gente, ¿quién ha mandado cortar los árboles de San Luis? Ah, no lo sé. ¿Quién los ha? No lo sabéis, ¿verdad? No, no. No, pues los han cortado. Sí, ya, ya, ya. Una cosa que pedí yo, que era un seto, sí, de un metro. Sí. Eso no te lo cortan. Que lo pedí más de un millón de veces. Sí. ¿Eh? Sí. Y no lo han cortado. Ya. ¿Ya? Coño, ya, ya. Que no pintamos nada. No, no. Los de Buñol. No. No nos hacen caso. Nadie. A nada de lo que pedimos. No, nadie. No, no, no. A nada. Sí, lo miraremos. Punta pelota. Ya. De mirar nada. Ya. No hacen caso a nada. Así que no merece que salga a hablar la alcaldesa ni los concejales a la radio. No merece que salgan porque no solucionan nada. No. De nada. De nada. Y ahí. Y ahí queda, y ahí queda ahí eso. Quedo. Ahí queda eso. Ahí, ¿eh?, queda eso. Ahí, sí, queda eso. Ahí que queda se acuerdan eso. Aún del seto, ¿eh? Sí, sí. La pena es que mirado, tienes razón. Y hemos hecho esto, ya hemos hecho el otro, hemos estado mirándolo. Mentira. Y ya está. Y no ya... No más que una cuadrilla embustera. Vale. No, no, ¿sabes qué pasa? Es que me ha puesto negro, sí, esto de los árboles, sí, de San Luis, sí, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? ¿Ahora qué sombra vamos a tener en San Luis, chico? No, es en la parte que da a la... eso del agua, a la, sí, allí mismo al final, pero que no tienen el por qué cortar ningún árbol, ninguno. Bueno, bien, si estamos pero... protegiendo el medio ambiente siempre, sí, y luchamos por el medio ambiente y nos cortan los árboles, yo no lo entiendo. Ni yo tampoco. Pero, chata, es que lo que yo digo es eso, que para eso sí. Y para el seto, no. Ni para porque eso. La ha pedido no tiene Marino. Razón. Porque la ha pedido Marino. O Marino. Y escúchame, como Marino. Todos de Buñol. ¿Cuántas veces he dicho yo lo del barranco de muchas, del barranco? ¿Cuántas muchas, veces? Y nadie me hace caso. Lucy, y mira que lo muchas. Digo. Mira, Miguera. Por eso te digo que lo miraremos. El árbol. Veremos, lo tendremos en cuenta. Bustero. Y ya no digo nada más. No digas nada más, que me parece que si yo, es que maltero. Ya, si el problema no es que lo diga, el problema es que tú te sofocas porque y no, porque bueno, porque los demás, bueno, los demás pasan olímpicamente. Vale, a qué estoy escuchando. Vale, no, venga, Marino, un éxito muy grande para ti, para toda familia. Gracias y ponte gracias, pronto muy bueno, vosotros, muy bueno. Ponte bueno. Oye, no, pero vamos a ver, nos hemos estado hablando de los cortar los árboles. ¿Quién ha dado esa orden? Nadie, eso ¿verdad? Digo yo, que nadie, ¿quién ha sido? Nadie. Pero escucha un momento. ¿Alguien habrá sido? Mira, yo soy la presidenta de las amas de casa, ¿eh? Yo soy sí. la presidenta de las amas de casa. Nosotros tenemos alquilado un local, sí. ¿eh? A nosotros nos dan 2.200 euros todos los años para pagar el local, ¿eh? La ayuda que te... Como asociación, sí, porque como colaboramos, asociación, porque colaboramos con el ayuntamiento en todos los actos que se hagan. Me parece muy bien, ¿vale? Me parece muy bien. El año pasado no nos dieron el dinero. No. No, los 2.200 no nos lo dieron. Pero es que este año, como no lo he podido justificar, me han dado 800 euros. No, espera, 700 euros. ¿Dónde está el resto hasta los 2.200 que me tienen que dar como asociación? Porque estoy pagando un alquiler. A ver, una llamada. Es que tela marinera, ¿eh? Por Madre favor. Mía. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, soy Gloria. Hola, Gloria. Pues resulta que los árboles estos de San Luis echan unas raíces sí. que tapan toda la acequia. Sí. Yo pienso, porque mi padre era molinero, sí. y de vez en cuando quitaban las raíces, levantaban la acequia, porque las raíces eran como cocodrilos de donde eran las raíces. Ya. Pienso yo que las habrán quitado los árboles por las raíces esas, que tapan toda la acequia. Eso es mi opinión, mi no. opinión porque lo he vivido yo en mi casa. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Teníamos el molino del tío Cañete que llamábamos, sí. que se llamaba, uh-huh. y de vez en cuando tenían que limpiar la acequia
porque se hacían las raíces que tapaban toda la sequía. Ya, ya. Digo yo si la habrán cortado por eso. Bueno, es que no hacía falta cortar el árbol para gracias, que corta la raíz, la información. Creo yo. Yo te voy a dar la información que la sé veraz y segura. Vale, dejamos. ¿Has terminado, Gloria? Sí, ya he terminado. Ya, vale, sí, gracias. Gracias. Ahora mismo está hablando ahora de una cosa. La avenida de Requena la conocéis todos. Uh-huh. Antiguamente era de tierra, si recordáis lo que era, sí, el paseo central, sí, era de tierra. Sí. Y de una decidieron asfaltarlo, ponerle las losas para hacerlo de otra manera. ¿Sabes lo primero que hicieron de todo? Cortar las raíces de los árboles. No cortarlos las raíces, sino aquellas, sí, raíces que podían que levantar. Que se podía levantar. Que se podía levantar el suelo. Eso se puede hacer, ¿sabéis? Que eso se puede hacer y sí, se hace. Sí. Entonces, de esa manera, la avenida sigue estando exactamente igual y los árboles cada día son más grandes. En Monte Carlos también tienes otra tira de árboles igual. Igual. En la misma clase. Igual. ¿No? Pero sí. ¿Y en País Valenciano? Pero también, fíjate, en País Valenciano también han cortado dos o tres árboles, no sabemos por qué tampoco. También entonces, en. Se cortó y se ha puesto ladrillo, sí, para que no salga más, no sé yo. Así que al final, por eso te digo que. Yo es que no lo creo, entiendo. Yo creo que el ayuntamiento debería de a ver, ¿cómo lo digo para que nadie se ofenda? De decir las cosas que se van a hacer en el pueblo, ¿eh? O sea, hay un problema con los árboles de San Luis y se van a intentar no cortar, pero vamos... ¿Se pueden cortar? Ese es el problema, que se ha preguntado a alguien porque, si se ejemplo, pueden cortar. Yo me doy cuenta, no por decir nada, a mí me da igual. Hay un chopo en la Cacia. Sí, sí. Que ese chopo sí que... Le está levantando el suelo. El suelo y se le mete por el váter y tal. Sí. Y no lo cortan. Es que, yo te he dicho lo que hicieron en Requena. Yo creo que era lo más lógico. Yo me acuerdo de ver en Requena cómo hacían los hoyos que hacían y si había 20 raíces, las que eran perjudiciales, sí, sí, las quitaban. Alrededor, el árbol sigue continuando y no tiene ningún tipo de problema. Porque lógicamente las raíces sí que pueden levantar el asfalto en muchos sitios y lo hemos visto, pero. Tú ya lo prevés, yo no sé en absoluto, pero creo que antes de cortar los árboles tendrían que haber probado a hacer otras cosas. Eso los expertos son los que... No, los, sí, expertos. Los expertos, yo no soy experta, yo porque me acuerdo de lo de Requena, sí, que si no tampoco lo diría. Yo, esos árboles no sé la raíz, qué raíz tendrán de larga. Dice la mujer esta que acaba de llamar que es que porque la tiene muy... Los pinos sí que sé que tienen una raíz muy larga, pero eso no sé yo. ¿Y qué os parece lo de mi subvención? Parece bonito. ¿Lo de mi subvención? Íbamos a hablarte de eso. Yo te vuelvo a decir... O sea, no puedo en vez de pagar entender... 2.200, que es lo que nosotros pagamos, 2.400 euros, ¿eh? No, perdona. A mí me dijo, y lo digo porque me lo dijo a mí, la persona que se encarga del dinero, de eso. Que no me la, porque tengo que justificar, ya lo sé que lo tengo que justificar, pero vamos a ver, si solo me dan una... Solo con el alquiler ya lo justifica. No, perdona, dice que no valía. ¿Ay? O sea, que no valía el alquiler si no me hacían un recibo a la iglesia del tiempo, que del tanto, bueno... Todas las historias que nos solemos inventar para que no pagar las cosas, pues eso mismo. Y este año, por desgracia, hemos estado pagando 2.400 euros al año. Y el año pasado, 2.400 euros. O sea, pagamos 200 euros de alquiler a la iglesia. Pero el ayuntamiento debería de ayudarnos de alguna manera porque somos la asociación que más colabora con ellos. Y nos hemos encontrado con que nos han ingresado 700 euros. Llamada. A ver, hola. Una llamada. Pues soy la misma. Hola, Mercedes. Vamos a dar un premio. Pues vale, yo con que me queráis me conformo. Vale, vamos, dinos. A ver, es que yo no sé los árboles que han cortado, pero creo que son los mismos que hay en el Parque de Gila. Por los dos. Mismos. Iguales, sí, señor. Exacto. Son de eso, de, pues, de vale. Bolitas. De bolitas, sí. Pues yo vivo aquí 60 años... Como mínimo 50 están plantados. O sea, dejan flores, dejan bolas y demás. Y jamás ha habido un problema grave. ¿Ya? Ni siquiera se han dignado a decir... Bueno, vamos a ver. Yo hace por lo menos 10 años, porque el árbol que estaba justo en mi puerta... Bueno, murió hueco, había ahí un nido de abejor. Había cogido, sí. Lo cortaron. Claro, ni siquiera ras. Porque hubo más de un porrazo.
Pero vamos a ver, es que ahora nos vamos a excusar con eso. Nos vamos a excusar con todo. Pues no. Pues sí. ¿Cómo que no? Pero... No, no. Ay, ay, por supuesto, lo tengo más claro que el agua. Pues no, pero porque la gente... La gente habla mucho fuera, pero luego a la hora de la verdad no protesta nadie. Entonces, pues ahí está, que yo ahora llamo y soy la mala de la zona cuando me comen la cabeza. Que no, no que no, me la coman, no, no, porque no. Como yo ya lo llevo antes de que me lo digan. Sí. Pero vamos a ver, en todos los en el parque de Gila, que es el que vivo, pero sí, si hay algo... ¿Te molestaba para que algún autobús o alguna cosa molestaba ahí para dar la vuelta? ¿Qué quieres que te diga? Porque otra cosa pero, ya, no sé, ya no sé qué pensar. Bueno, vale, ahí ya está, o sea que depende de... Vale, eso. Pero que aquí no vienen más que críos, y estamos, yo cuando me tocaba, pero que lo veo los padres, si yo veo de algún animal, o sea, perro, pocos que pasan o críos que van a coger, es lo más bonito, las bolas, que no veas tú cómo te resbala cuando te entran en casa. Ya. Bueno, dentro y fuera de casa, sí, pero de verdad vamos a ver que no vamos a poder, o buscamos árboles que no sean perjudiciales para nadie. ¿Pero por qué son perjudiciales los árboles? No lo porque sé. Yo es que no lo sé, es que tú es estás que dando no lo ya, entiendo, tú ya Luz. Estás, no, a ver, escúchame un momento solo. Tú estás sí. ya dando por hecho que los árboles que han cortado en San Luis son perjudiciales. No, no, no. Uy, lo ha dicho no, ella. Sí, al contrario. Te he dicho que 50 años tengo árboles en la puerta de mi casa y que no ha habido nunca ningún problema. Que han caído bolas, vale. El que viene con animales o con hijos o con nietos están pendientes. Yo no he dicho los en ningún momento que los son perjudiciales. Exacto, los árboles están ahí. No lo he dicho. No. Que sean, es posible que... Pero lo que he dicho es que no entiendo que pongan la excusa de que hayan cortado 10, 11 o 12 árboles no, sí, en San Luis porque son perjudiciales para la salud de niños y mascotas. No. Es lo que he dicho, Luchi. No. Vale, no vale, dicho. Vale, por eso, porque yo te he oído la palabra perjudiciales y es que resulta que nadie de los que estamos en la mesa... No, hemos dicho no nada he dicho de perjudiciales. No, escúchame, Luchi, que cuando hablo parece que no me escucha. He dicho lo que se dice. Ah, vale, vale, pero es que nosotros no lo hemos oído. Yo no, ni lo he dicho tampoco. Porque y no lo hemos dicho vamos tampoco. Vamos a ver, lo que se dice o se oye fuera sí, de radio. Sí, que sí. Es que, sí, te que me lo dicen y demás y... Sí, sí, ya está. Venga. Gracias. Vale, hasta luego, Mercedes. Mira, nadie ha dicho. Es que nadie, yo no he oído a nadie que diga que los árboles es, lo que dice son Mercedes perjudiciales. Es que lo habrá oído. Lo habrá oído, pero nosotros comentado. No lo hemos dicho. Pero no, y una de las cosas, el otro día mismo hablando con una persona, hablando de eso, me dice: es que entonces tendríamos que cortar todo el baladre. Teníamos que cortar no sé cuántas cosas, teníamos que cortar no sé cuántas. ¿Y cómo respiramos? Hablando, y es lo que yo digo, pero vamos a ver. Toda la vida hemos vivido con esas plantas, todos nosotros, y nunca hemos tenido problemas. Yo nunca he tenido problema. La Adelfa, el baladre que le llamamos aquí, sí. Sabemos que es venenoso, pero a que ningún niño se le ha ocurrido comerse una flor. ¿Y dónde, espera un momento, ¿y dónde están los que protestan cuando los... ¿Cómo se llaman? Los ¿verdes? ¿Los verdes? Sí, los verdes, los azules, los naranjas, sí. Yo no lo sé. Porque se han quitado tres árboles que habrán quitado allí, tres no, o cuatro. Han creo quitado que... uno, dos, tres, por lo menos cinco o seis. ¿Santos? Sí, que han cortado allí, pero rasos, rasitos, como lo he visto yo esa mañana también. Sí. ¿Y dónde estaban esas personas que se dedican a ayudar a los árboles, a decir que la naturaleza es buena? Yo no es tengo que idea. Por eso te estoy diciendo que esto es un... Pero date cuenta, Rosa, estamos aquí, yo he pedido que alguien... A ver, ahora en este momento, si yo fuera concejala del Ayuntamiento de Buñol, ya habría llamado para explicarnos a todos los ciudadanos por qué se han cortado esos árboles. Yo lo hubiera hecho. Pues no le interesa. La otra cosa, volvemos siempre a lo mismo, y a mí me da mucha rabia quejarnos lo mismo. ¿De verdad tenemos, pregunto, concejala de Sanidad?
Yo me lo pregunto siempre. No sé, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también. Pero por sus hechos los conoceréis. ¿Por qué hechos? Pues por eso mismo, como no hace nada. Yo qué sé, pregunto, yo es que no... Yo te digo, vamos a ver, cuando el comunicado famoso de que si teníamos o no teníamos y dejábamos de tener... Sí, sí. Lógicamente yo, concejala, y rápidamente hubiera ido a donde tenía que ir. Yo me fui al ambulatorio. Pero tú sí, pero ella tendría que haber ido al coordinador y haberle dicho, no cierres el ambulatorio de Buñol, punto, y ya está. ¿Por qué se cierra? No, preguntarle por qué se cierra a el ver, ayuntamiento de Buñol. ¿Por qué el ambulatorio? De sanidad. ¿Por qué? Pero es que lo que te vuelvo a decir, Ángel, dices, por sus hechos lo conoceréis. Yo es que no conozco los hechos. Una llamada. Hola. Más o menos mando el recado a mí. Ah. Nada, dice Conchín que Mercedes tiene razón porque en el comunicado que dijo el ayuntamiento de cortar de los árboles sí que ponían que una de las razones era porque era peligroso para la gente y tal. Ah. Eso ponía en el comunicado de Facebook según Conchín. Peligroso ya. ¿Por qué? Porque... Pues Conchín, no sé. Conchín. Ahora el apellido no sé. 50 vale. Años, 60 años y son peligrosos ahora. ¿No? Pues nada, oye, si son peligrosos... Yo pregunto, vamos a ver, yo no soy... Y una pregunta que voy a hacer... Borrunes ha estado toda la vida sin barandilla, es que, a lo a ver, que da el barranco. Ese nada. Ese contexto a mí no realmente me no me convence ni me vale. No me sirve. Peligrosos. ¿Por qué? Porque hay una baranda. Más peligrosos ahora que está la baranda totalmente libre. No lo entendemos. ¿No? No lo entendemos. No sé, Ángel. Yo qué sé. No entendemos nada. No a mí me da igual. Que lo diga Conchín, que lo diga quien quiera. Sí. Yo no lo entiendo, porque si unos árboles han estado 60 años ahí y nunca ha pasado nada, ahora va a pasar. Y es lo que te vuelvo a repetir, en Borrunes, cuando pasas por el ¿sabes cuáles son peligrosos? Los chopos, cuando hay viento, claro, caen ramas, claro, en todo momento, entonces hay momento. Que cortarlos. ¿No? Y también los algarrobos, que también y los caen algarrobos, ramas sí. Y todo. Habrá o sea, que todos los animales todo, cuando hace aire a todos perjudica. Ay, en fin. No lo entiendo. Bueno, pues ya que nos lo expliquen. Pero si yo he pedido que me lo explique, pero nadie lo explica. Porque hoy tenemos llamada. Sí, está hablando. Es que hay cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Pero bueno, tantas cosas no tienen sentido. A ver si, peligrosos eran. A ver si nos dan alguna explicación. ¿Os acordáis? Que estuve cortándolos yo. Los pinos que habían enfrente del albergue. Así. ¿Eh? Y no los cortaron, se cayeron. Se cayeron. Sí. Estaban ahí. Y esto hay que cortarlo. Y sin embargo. Pero no se cortaron. Hasta que no se cayeron. Se cayeron. Ya. Chafaron ya. Dos coches o tres. Sí. Eso era peligroso. Eso sí. Ya. Claro. Bueno, pues yo creo que. Tenemos una hora, nos falta un minuto o dos para terminar. Si nos escucha. Sí, compañero, os escucho. Que vamos a terminar porque estamos ya... Casi llegando a la hora, no hemos llegado, pero casi. Perfecto. Y bueno, es lo mismo que volvemos a decir siempre. A mí alguna vez me gustaría que alguien nos diera una explicación por aquí, por supuesto, de los que... Señores y señoras concejalas, que es lo que lo sabrán, no, porque es que los demás no lo sabemos. No sé si sabes que vivimos en Buñol. Ah. Entonces, yo creo que a los buñoleros hay que darle... Explicaciones. Yo que pienso que sí. Si no se sabe. A ver, porque yo para mí el ver que cortan unos árboles me duele muchísimo. Es que es como si te apuntaran un brazo. Los vegetales tienen derecho a vivir. Y si en 60 años, como dice Ángel, nunca en la vida ha pasado nada, y va a ser ahora cuando pase. Ahora que salen menos los niños a la calle. Pero es que nos queda un minuto, vamos, esta opinión o lo que hayan dicho de es que son peligrosos. Pero que nos digan ¿sabes? De qué. ¿De qué? No sé, en feria a lo mejor dices, es que son peligrosos. Y tampoco y porque 40, están allí las 100 ferias y no pasa no nunca nada. Sentido. Es que yo te vuelvo a decir lo mismo, el baladre, la del que están podridos, dices es que están podridos. Están podridos y corren el peligro de que se van a caer, vale. Eso sí, pero es que no están podridos. No, estaban más sanos que bueno, pero chicos, bueno, allá cada uno con vale, su... Pues terminamos y la semana que viene, sí, por favor, nos pueden contestar. Exactamente, ¿alguien? Lo agradeceremos. Lo agradeceremos. Buenos días y hasta el lunes que viene. Hasta lunes vale, que viene. Vale, pues... Adiós. Hasta pronto, gracias.